Bueno, pues hola a todos, mi nombre es Philip Ruiz Lozano, soy el director de la revista Paleta y tenemos como invitado acá a David Castañeda, un músico que vamos a entrevistar el día de hoy. ¿Qué tal? Mucho gusto. Entonces le vamos a hacer algunas preguntas, vamos a hacer un artículo que complemente esta entrevista en video y ahí vamos a poner los links de contacto por si quieren hablar con David y de pronto concretar alguna cosa después. Acuérdense que estamos subiendo las entrevistas a nuestro canal de YouTube, dejamos el link de cada video en el link de nuestra biografía en Instagram. Bueno, entonces la primera pregunta es, ¿dónde está estudiando? En la Facultad de Artes ASAP de la Universidad Distrital, en Bogotá. Okay. ¿Y estudia música, sí? Estudio música actualmente, sí señor. ¿Cómo y por qué escogió la guitarra como instrumento predilecto? Pues porque sabemos que es como lo que más ha tocado como desde que empezó a estudiar música. Pues es que todo empieza como desde que uno, pues personalmente desde pequeño a mí siempre, digamos, por un lado me gustó la música de Juanes y en la casa siempre había una guitarra, entonces fue más como un ejercicio familiar y de ahí empezó todo. Yo intenté obviamente con otros instrumentos y claramente yo aprendí con otros instrumentos, pero realmente fue como a partir de cursos o a veces incluso en las iglesias cantando y tocando con la guitarra, como que a partir de eso, ahí fue mi camino, me fue encaminando única y exclusivamente con la guitarra, ¿sí? Pero con la guitarra acompañante. Ya cuando entré a un ámbito un poco más académico fue la guitarra pues solista, la guitarra de música solista, no tanto de acompañamiento musical, guitarra cantante o algo así, sino ya más que todo como un tipo de repertorio que es exclusivamente escrito para la guitarra solista, ¿sí? Entonces como que todo fue por ese camino. Ya cuando me di cuenta yo dije, no, pues para qué me pongo a dedicarme al piano o algún instrumento de viento, no. Ya cuando me di cuenta ya estaba súper empapado con la guitarra acústica. ¿Guitarra eléctrica o guitarra acústica? Pues yo al principio quería con guitarra eléctrica, no sé, me parecía muy bacano, pero guitarra acústica. Igual está pronto mal decir que es lo mismo, ¿no? Si tú tocas guitarra acústica, de alguna forma tocas guitarra eléctrica, pero en todo el camino te das cuenta que son técnicas totalmente diferentes. Sí, puede servirte una que otra cosa y las dos tienen su atractivo, pero en este momento, guitarra acústica. Y la siguiente pregunta es, ¿ha participado en algún concierto? Sí, el primer concierto que tuve la oportunidad de compartir fue cuando estaba en cuarto semestre en la universidad. Es como en ese punto en el que sales de todas las materias base y te miden ante un público. Sí. Tuve la oportunidad de tocar en la sala Otto de Grave, que hay en Teusaquillo. Y esa fue la primera vez. De resto, pues ya he tenido también la oportunidad de tocar en el auditorio de la facultad o en el auditorio Teresa Cuervo del Museo Nacional, en el Teatro Bogotá de la Universidad Central también. Y ahí se han abierto espacios de a pocos también, no solamente en teatros, sino en espacios no convencionales, digamos como restaurantes, como bares, como incluso lugares donde solo se sirve café, los cafés. En esos espacios también se ha dado la oportunidad de tocar. ¿Qué es lo más complejo a la hora de aprender a tocar guitarra acústica en este caso? Creo que es más que todo el saber que requiere una técnica, ¿cierto? No es simplemente, cuando ya empiezas a aprender un poco más de este mundo, no es simplemente este acorde que como una progresión armónica y me sé tal canción, sino cuando ya te empiezas a dar cuenta que viene con muchas cosas desde años atrás, ¿no? Como toda esa academia de los pentagramas, de leer la música, de la gramática, y cómo todo eso lo puedo llevar a la guitarra técnicamente, ¿sí? Creo que esa es de las cosas súper importantes y a veces que le cuesta a uno saber la forma en la que debe estar mi cuerpo, mis manos, para no generar tensiones, para no tener problemas de salud, que es que me dolió, que la tendinitis, que lo uno, que lo otro. Entonces, el ser muy consciente corporalmente de esa técnica que requiere no solo aprender en este caso guitarra acústica, sino también digamos el saxofón o la batería o el bajo eléctrico o el violín. Ese yo siento, ¿no? Sí, que es como esa técnica corporal. Eso es como lo más interesante, por no decir difícil, ¿no? Como para no cohibirnos ahí. Sí. Yo diría que eso. ¿Ha pensado alguna vez hacer parte de una agrupación? Sí, de hecho, en todo el proceso lo que se busca es ser un músico versátil y en parte
no solo como la vida del artista o del músico, que como que siempre le está enseñando a uno constantemente, no solo eso, sino también la misma universidad le va enseñando a uno a que tiene que ser versátil, a medirse en diferentes espacios. Y entre esos no está solo como músico solista, sino también ser parte de una agrupación o, como se le llama académicamente, música de cámara. Sí, entonces no eres ya solo tú con la guitarra, sino que puede ser un trío de guitarras, o puede ser guitarra con flauta, o a veces se experimenta mucho con música contemporánea, entonces puede ser guitarra con piano y con otros instrumentos, con fagot y bueno, en fin. Lo ideal es eso por un lado. Sí, he tenido las ganas, claro, cuando uno empieza a ver ese momento, a uno le empiezan a surgir más ideas y empiezan a salir más proyectos. Y por ejemplo, en lo personal, a mí siempre me ha gustado el formato que es guitarra y flauta. Me parece un formato muy, muy bonito que se presta para muchos géneros y no solamente para música instrumental, sino también para música para cantar, incluso, sí, hacer arreglos entre los dos instrumentos y no solo que se queden los instrumentos, sino también para compartir con la voz. Eso como en ese gusto, que sí me gustaría, sí. Sí, he visto la posibilidad. Okay. Y digamos, la universidad sí ha propiciado como el hecho de que uno pueda hacer contactos con otras personas, como gente que toca otros instrumentos para concretar una agrupación tal vez en el futuro. Sí, pues en el caso de la SAP, para los que han escuchado hablar de ella, es una casita. Literalmente es una casita y convivimos con artistas plásticos, convivimos con artistas escénicos, con artistas danzarios y con los mismos músicos. Entonces uno siempre está en constante movimiento y en constante contacto con esa cantidad de artistas. En cuanto musicalmente, sí, se abren cátedras, se abren clases para hacer ese espacio de formación y de experimentación con los otros músicos. Entonces sí, se trata como de generar esas corrientes, como esas mini empresas entre nosotros, como desde un principio, desde el ámbito académico. La siguiente pregunta es un poco subjetiva, pero entonces la idea es que responda como lo más sinceramente posible. ¿Qué es lo que más le gusta a la hora de tocar guitarra? Pues eso es, como dices, es subjetivo, es muy subjetivo. Eso también como que evoluciona, se transforma, porque al principio yo decía como que yo no me veo en un auditorio sentado ahí tocando y me, como que no, ¿sí? Yo al principio solamente era como, esto se escucha muy chévere y esta nota con esos acordes con tal color suena lo más de bacano. Pero a medida que fue pasando el tiempo, me di cuenta que el hecho de estar sentado ante un público y compartirle como el trabajo que uno ha hecho, me parece que es una de las cosas muy, como las cosas más bonitas. Pero pues personalmente hay un punto en el que tú estás tocando y tú simplemente te escuchas a ti mismo, ¿sí? Como que escuchas todo eso, sientes en este caso muchas veces la vibración de la guitarra hacia tu cuerpo y como que es un momento solo para ti, a pesar de que es para compartir al público, se convierte en un como una sensación solo para ti, un momento solo para ti. Creo que esa es de las cosas que más rescato y más me gustan de interpretar la guitarra. Y por último, queremos que pues le dé un consejo a las personas que quieren iniciarse como en el mundo de la música y más específicamente como en el mundo de la guitarra acústica. Primero saber y tener en cuenta que pues en el país en el que estamos, ¿cierto? En donde hasta ahora está aflorando el arte, en donde hablábamos ahorita con Philip previamente a la entrevista, que hay muchos artistas, pero muchas veces no tienen ese empuje o no se conocen y es gente muy buena. Entonces también es parte como cultural y no es que no se pueda, sino primero caer en cuenta el lugar en el que estamos. Eso me parece muy importante, estar saber que estamos parados en tal lugar. Y lo segundo, pues, es disfrutarlo, es saber que si siento que de alguna forma tengo algún talento con algún instrumento o con algún arte, o en este caso con la guitarra, pues seguirlo, no hacerle perder el tiempo a la vida de no hacerlo, ¿no? Sino seguir ese instinto. Y pues en últimas es disfrutarlo, creo que es muy importante esa parte del arte, como que le muestra a uno otras cosas de la vida. Y pues en la guitarra uno puede encontrar muchas cosas, sobre todo, bueno, ya entrando como
la guitarra no es simplemente lo que les decía, tocar una que otra cosa, no, si uno se quiere centrar y como meterse, así como a veces dicen voy a estudiar matemática pura, pues aquí también hay como una música pura en el que uno se traslada un montón de historia atrás y uno empieza a conocer un montón de cosas sociopolíticas y del mundo a partir de la música, de lo que se escribió en ese entonces, y todo porque uno se vuelve como un intérprete. Entonces, ¿qué hacer? Pues disfrutarlo por un lado, tener ese gusto, tener ese, como esa sed, como de empaparse de todo eso. Y pues obviamente eso requiere mucha disciplina. Eso no es como voy a tocar un día y al otro no, o 20 minuticos y ya, o, sí, eso. Sino también tener en cuenta que hay muchas cosas que vienen detrás de. Pero pues vale mucho la pena, ¿no? Así sea... como, no como una profesión, sino como para aprender otras cosas y para ver otras perspectivas de la vida. Me parece, yo estudié con Philip y toda mi vida como que siempre ha sido la guitarra, y la maestra de guitarra le decía a mi mamá que la guitarra, y entonces ahorita ya actualmente estoy cursando octavo semestre de música con énfasis en guitarra acústica en la Universidad Distrital, y es por eso, porque se ha seguido el instinto y se ha seguido el camino, ¿sí? Y porque hay gusto, es como el gusto hacia lo que he querido hacer. Pues David Castañeda, muchas gracias por estar hoy en el espacio pues que otorga la revista Paleta. Nosotros pues, como les había dicho, estaremos publicando la información de esta entrevista en un artículo en nuestro portal web, entonces estén pendientes que vamos a publicar en todas nuestras redes sociales el enlace directo para que vayan allí. Les tenemos también un par de noticias súper importantes que tienen que ver con la reestructuración de la revista y una alianza estratégica que hicimos, pero eso ya es más adelante en un par de semanas. Esperen, todavía no. Entonces, bueno, muchas gracias por ver. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube o seguirnos en todas nuestras cuentas de redes sociales. Seguiremos haciendo entrevistas como esta a más artistas, no solo músicos, sino también pues, de otros campos como las artes plásticas, danza, incluso literatura. Entonces, pues estén pendientes. Bueno, espero que les haya gustado mucho. Y nos vemos. Chao. ¿Listo? Bueno, espero que les haya...